She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my till we dance the night away? Can I give you all my love till we dance the night away? And we give you all my love, all my love. Muy buenos días, buena gente, ¿cómo andan? Hoy sábado 15 de enero, una vez más acá con Oscarcito Crivo, guía de pesca. Buen día, los locos de la pesca. ¿Cómo andas, amigazo? Contale a la gente, primer video del 2022, porque ya me estaba preguntando la gente, Russo, ¿cuándo vas a hacer un video? ¿Cuándo vas a hacer un video? Digo, la voy a hacer con Oscar, la pesca. Contale a la gente a qué le vamos a dar, amigo. Así, bueno, amigo del loco de la pesca, acá estamos en Berisso nuevamente, saliendo de la guardería náutica Marina del Sur. Vamos hacia la zona de los famosos malecones del Puerto de la Plata. Así que bueno, vamos por los bogones. Vamos por los bogones, vamos a tirarle a las bogas. Capaz que alguna carpa se engancha como la otra vez. Exactamente, sí. Y sí, vamos a probar a ver si sale algún dorado. También, sí, siempre hay una variadita. Así que bueno, vamos a ver en imágenes cómo nos trata el día. El viento norte medio moderado, sí. Así que bueno, esperemos tengamos buena bajante y nos toque linda jornada de pesca. Espectacular, Oscar, acá estamos con... Mirá, con la gente, acá estamos con Emiliano Merillo. Hola, Emiliano. Buen día, volvimos. Un lujo tenerlos acá. Un lujo, mirá, ahí estamos con los muchachos Mario y Darío. Muchachos, hoy vamos a caña doblada. Hoy vamos a darle con todo. Y con uno de los mejores guías de pesca de acá, de la ciudad de Berisso, de Marina del Sur. Así que bueno, muchachos, vamos. Vamos.
Bueno. Bueno, ahora sí, acá llegamos con los muchachos, estamos armando las canitas. Un lujito, mirá. Vamos a darle con todo. Acá con los chicos. Mirá, Emi, mirá, ya está. Preparadísimo. A la espera ya mandamos la línea, encarnamos y a buscar las bogas en los palos. Espectacular. Emi, contale a la gente, a los suscriptores del otro lado, ¿con qué vamos a encarnar? ¿Qué línea estamos usando? Vamos a usar una línea de. De dos anzuelos, con un plomito tipo palito, ¿eh? Acá está la línea. Y de 30 centímetros. Anzuelito boguero número 3. Especial, la línea especial para acá, para los malecones. Sí, señor, para los malecones. Para los malecones. Armado por Oscar, creo. Y vamos a usar de carnada maíz. Tenemos masa. Tenemos de todo, mirá. Maíz, esto, el maíz preparado. Hasta sushi. Ahí, masa. Salamín también por ahí. Salamín. Así que vamos a probar con un poco de todo. La masa de los locos de la pista, mirá lo que es esto. Ya, no sé. ¡Es una piedra! ¡Es una piedra! Ya, olvídate. Va al dentista y van a tener que picar con una hepatalgina porque. Vamos a empachar todo el río. Bueno, muchachos, este video arranca de esta manera. Vamos. Bueno, el primer pique acá de la mañana. Emiliano Merillo a las 9 en punto. El primer pique. ¿Viste que dije? Si Emi se para porque le picó. Vamos, amigo. A ver, mira, canita doblada. ¿Viste que te dije? A nosotros nos gusta pescar con cañas livianas por este hecho. Mira qué lindo. Grande, ¿eh? Sí. Saca nylon. Saca nylon. Mamá. Mamadera, mirá qué lindo, a ver, disfrútalo, amigo, te lo mereces. Dale. La primer boga del bote. Estamos encarnando con la masa dulce y con choclo, bueno, arriba. Más abajo, choclo arriba. Vamos a ver. Pero hizo así, chum, vino para acá, sí, vino para acá de una. Sí, encaró para acá, ¿no? Encaró, levanté y salió de la piedra. Cuando la clave empezó a venirse para este lado. Mirá. Qué lindo. Mirá cómo. Con el Black Max. El Abu. Black Max. El Abu García. El Abu García. Mirá la canita, mirá. Mamá. Mirá cómo se manda abajo el bote. Ahí viene, ahí asoma, a ver. A ver. Saca nylon, amigo, saca nylon. Bogón,
Bogón, bogón, bogón. La, tres puntos, hermoso. ¡Uy, qué pedazo de chancha! ¡Vamos! La primera del bote. La primera del bote, hermoso bogón. ¡Qué hermoso bogón, amigo! Gigante, gigante, che. Ahí Oscarcito le está mandando el bogo a grip. Porque esto ya sí. Esto si muerde te arranca la mano. Bueno, Emi, mostralo acá a la gente. La primera de la mañana. La primera de la mañana. Hermosa buga. Espectacular. Una animalada, amigo. Espectacular. Bogón. Estaba. ¿Dedicado a quién, amigo? Para mi viejo. Y para Leo, que me pidió una para hacer a la parrilla, así que esta va para Leo. Va para Leito, que pidió una boguita. Mirá, esto es ya un bogón. Ahí tenés, Leito. Un abrazo enorme acá de los muchachos del bote. Y bueno, seguimos pescando, amigo. Seguimos. Vamos, seguimos. Bueno, acá estamos con un pique de Darío. Bien, vamos, bien. Dari querido. Papacito. Mirá, mirá. A eso vinimos acá. A eso vinimos, mirá, mirá. Mira cómo tira. No, no lo apreté, no lo apreté, lo voy a cortar. Un lujo. No, 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 pero. Tiene mucho. No, del otro lado. Vamos, Dari querido. Papacito. ¿Viste? Ya nací, ya nací, ¿no? Ya íbamos a cambiar de lugar, exactamente. Sáñame, voy. ¡Añas Mengüí! ¡Vamos, papá! ¡Añas Mengüí! ¡Coy por ahí! ¡Y roja y ju! ¡A roja y ju! ¡Ay, agua pirú, perro flaco! ¡Esa mierda! ¡Mirá, mirá! ¡Qué lindo pique! ¡Espectacular! Ahora vamos a ver cuando asome. Esa con la línea del amigo Oscar, ¿no? ¿Viste? Las linitas de acá del amigo. Grande, a ver si boga grande, ¿no? A ver, ahí asoma, a ver. Hermoso carpón. No. Mira. Hermoso carpón. Qué pedazo de carpón, impresionante. Si sí, nos guste más, nos guste más que tener el brillo, no nos guste más. Arriba para los que van a Mendoza. Mirá qué pedazo de carpón. Mirá qué pedazo de carpón, amigo. Tome su premio, acá lo tiene. Gracias, papá. Ah, espectacular. Mirá qué pedazo de chancha. Hermoso, che. Bueno, Dari, mirá lo que es esto. Pedazo de carpón impresionante. Para los que quieren ir de camping, acá está. Ahí está, tremenda la carpa. Carpa perfecta, papá. Ah, ¿dedicado a quién? Para 10 personas, dedicado a mí. Ahí está, dedicado, autodedicatoria. Mirá lo que es esto. Una cosa de loco. Y para mi hijo que es vegetariano. Espectacular, bueno, saludo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Acá la estamos pasando bárbaro con el guía Oscar. Y los youtubers acá, locos de la pesca, papá. Espectacular. Mirá. Y acá estamos con el amigo Giannini, el capo de los taxis.
Buenísimo, Dari. Ahí. Buenísimo, Dari. Seguimos. Dale, papá, que me estoy cansando, que pasa mucho. Este. Tengo una hormiga en el ojete y la con ahora. Una hormiga en el orto tengo. ¿Sí? Sí. A este solo le pasan esas cosas, la hormiga en el culo. Equivoco de hormiguero. Aquí oje. Y hoy tenía una acá. ¿Ah, sí? Sí, hoy tenía una acá, en la pierna izquierda. El freno, que le abra el freno. Tiene el freno flojo, fíjate si tiene el freno flojo, Emi. Sí, sí, el copo grande está allá adelante, ¿me lo pasan? Sí, lo tengo acá. Bueno, acá tenemos pique con Mario, tenemos. Pique acá de la mano de Mario, vamos, Mario querido. Mario de la Luz. Vamos. Mario de la Luz. Se lo lleva nada más, papá. A canita doblada. Vamos, papá. Estuvo muy parado el pique, ahora empezó a crecer, empezó a mover un poco, como que se está avivando un poco más el pique, así que bueno. Vamos, Mario querido. No, ni abajo del agua. No se le afloja ni abajo del agua. Vamos, Mario, Despacito y por la piedra. Con la piedra de los malecones. Que no le ponga el dedo en el rile, porque la va a parar. Ah, la mierda, falta gracia ese rile, o falta de uso. Sí, las dos cosas. No le ponga el dedo. ¿Qué era carpa, no? Se fue. No. Un espejo, una carpa espejo. Me quiero matar. Pero bueno, ya volverá. Ya va a volver. A encarnar y a volver a tirar. Vamos, seguimos. Bueno, acá tenemos otro pique, Darío. ¿Qué hicimos, Darío? Cambiamos de lugar, papá. Cambiamos de lugar y mirá, recién tiraste, amigo. Mirá. Recién, mirá. Fue. Acá estaba el pique. La locura. Una locura. Uy, mirá cómo chilla el chiquito. Sigue tirando más. Le tiraste a la boca, Dari. Justo estaba bostezando y le tiraste el maíz en la boca. Qué lujito, ¿eh? A ver si asoma. Acá Oscarcito lo va a copiar. Recién llegamos, amigo. Recién llegamos. La locura. Ella asoma, a ver. Uy, escucha. Dice que no le puse que caño escape libre. El caño escape. Mirá. Ay, una cosa de loco. Mirá cómo dispara. Oh, hermosa boga. Hermosa
Hermosa boga, Emi, hermosa boga. Vamos, Dani, carajo. El picantón. El picante. El picante. Acá Oscarcito dijo, vamos a cambiar de lugar, muchacho. Acá estamos. Vinimos, el primero que tiró fue acá, Dani, pum, y embocó. Bingo. Bingo. Cartón lleno. A ver. Hermosa boga, hermosa boga. Ahí viene. Ahí viene. Arriba para lo que van a Mendoza. Mirá. Pero espectacular, mirá, hermosa. Qué está. ¡Qué nivel, papá! ¡Qué nivel! Bien, bien no enganchadita. Bien enganchadita. ¿Quién lo tiró, papá? Mirá qué linda. Bien, mirá, mirá, vamos a mostrarle. Bueno, ahora me lo va a agarrar Oscar con el boa grip. Vamos a mostrarle a la gente cómo está agarrada. Bien de la boquita. Y ya que está, hacemos dedicatoria. Dani. No, esta para mí, papá, si a mí me gusta el pescado. Todo para mí, todo para mí. El pescado que se moje. Que se moje. Hermosa, mirá qué linda, papá. Qué espectacular. Bien parrillera. Sí, papá, mirá. Un lujito. Ahora, bueno. Sacá la mano y Dani, felicitaciones. Gracias, papá. Ahora te toca a vos. Esperemos que sí. Derecho, ¿no? Seguimos. Otro pique de Dari, vamos Dari. Otro piquecito, mira, canita doblada. El tipo la espera y ¡sach! Le da. Como corresponde. Como tiene que ser, amigo. A ver, mirá, mirá. Paciencia y paciencia. Tire nomás. He visto Oscarcito copiarlo otra vez. Vamos, amigo, vamos. A ver. Mira, chiquita, pensé. Hermosa boga. Hermosa boga. Arriba. Sí, arriba, ¿no? Que van a de voto. Esa. Amigazo, seguimos. Grande, papá, mirá. Vamos en busca de más. De más y más grande, papá. Y más grande. Sí, sí, porque con este no vamos a... No importa, no importa, mirá qué lindo. Pasito y por las piedras. Decí. Mirá, mirá. Hermosa. Hermosa. Le dije esto, papá, para la fritanga. Olvídate. Seguimos. Seguimos. Bueno, acá estamos con un pique de Oscar. Carnada blanca, ¿o no? No, le puse anguilita. Ah, anguilita, pero toma mate el tipo. O sea que algún patisucho. Seguramente, ahí viene en camino. Ahí viene, a ver. Se hace una llevadita despacito y después arrancó con todo. Y después arrancó con todo, es un lujo. Tira, está hermoso para ti. Lindo para ti. Muy lindo para ti. Lindo para ti. Lindo para ti. Vamos. Arriba. Arriba. Mira qué lindo. Hermoso. Hermoso. Mira. Ahí está la anguilita, un lujo, amigo, como siempre. ¿Dedicado a quién? Sí, a los locos de la pesca. A los locos de la pesca, y acá la gente que vino a hacer el aguante. Exactamente. Los pescadores, un lujo, amigo. La anguilita, la anguilita, mirá, la encarne,
un lujo, como siempre, sí, impecable, vamos, amigo. Vamos por otro, seguimos. Bueno, estamos con otro pique acá de Dari. Paliza que no está donde está. Está dando una paliza bárbara, amigo. Pero me pone contento. Vamos, Dari, carajo. Mirá, carita doblada. Vamos, amigo. Tiene pinta de carpo. Tiene pinta de carpo, sí. Sí, de acá a Jamaica. Sí, de acá a Hawái. Como tira. Vamos, Dari, querido. Vamos, que esta vez la copea acá el amigo Emiliano. El Emi Merillo. Ahí Emi la va a copiar. Vamos, Emi. Ahí estamos, arriba. Para lo que van a Mendoza, ¿ves? Pedazo de carro. Hoy acá el amigo Dari se lleva kilos y kilos y kilos de pescado. Voy a cambiar por asado ahora. Ay, buena idea esa. Hermosa captura, amigo, mirá qué linda chancha. Linda chancha, grande. Tiraba lindo. Espectacular, tiraba. ¿Cómo? Amigazo, ¿dedicado a quién este hermoso ejemplar? A los locos de la pesca. A los locos de la que pesca. Que los conocí hoy, papá. Ay, bueno, después lo va a ver por este mismo programa, este. Lo va a ver después porque yo lo voy a subir hoy, así que... Listo, después... así se lo muestro a mi mujer que dice que no fui a pescar. Acá está la evidencia. Acá está la evidencia. Un lujito, amigo. Bueno, gracias, seguimos. Amigo. Vamos. Vamos a continuar con la pesca. Bueno, acá hemos llegado al final del día. Final del día, acá con los pescadores, este pescó, yo nada. Él, pero tuviste un pique espectacular. El pique de la boga, ese estuvo lindo. La ansiedad nos mató. Re tranquilo, papá. Sí, pero igual, Oscarcito, tuvo medio raro el río, ¿o no? La pesca de boga a veces es difícil, a veces no come bien, a veces no come directamente y cuando hay pocos piques a veces se pierde. Pero bueno, es la pesca, es así. La pesca es así, tal cual, es complicada. Acá el amigo Emiliano Merillo dice, a mí me gusta la pesca de la boga. La pesca de boga porque es difícil. Es difícil. Bueno, nos vemos la próxima. Chau.